A continuación, les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Hace pocos minutos falleció aquí en la clínica Cesar de Valledupar Brian Royce, luego de ingresar con varias heridas de arma de fuego en un hecho registrado la mañana de este lunes cuando la víctima entraba a su vivienda ubicada en el barrio San Joaquín de Valledupar. Un niño de 4 años fallecido por inmersión y alrededor de 5.000 damnificados dejó la inundación en medio de las fuertes lluvias que se registró la madrugada de este domingo en el municipio de Bosconia, Cesar. Eran como la una, ya era casi la una cuando se nos vino la avalancha de agua. Las casas comenzaron a derrumbarse y a caerle encima a las demás y la etnia aquí de los yupas, los peladitos se les estaban hundiendo y todo eso. Total que cuando logramos sacar algunos, pero otros se lograron ahogar y la situación es bastante difícil. Alrededor de unas 4.500 familias damnificadas, personas que lo perdieron todo. Lo que nosotros creemos es que fue el desbordamiento de la fosa esta, de la cantera que hicieron aquí. Debido a esta emergencia, los habitantes de dicha población mantienen bloqueada la línea férrea que comunica con el departamento del Magdalena. Un hombre de 32 años murió tras ser herido en una riña registrada en un establecimiento público del municipio de Codazzi, Cesar. La víctima fue identificada como Pablo Alfonso Payares Gutiérrez. Las autoridades indicaron que el agresor es un adolescente de 16 años quien se dio a la huida. En Valledupar se activó la alerta roja y decretaron el estado de calamidad pública para atender la emergencia generada por la ola invernal. Los organismos de socorro están activados para prevenir cualquier emergencia en los puntos críticos de nuestro municipio. Seguimos en alerta y no bajaremos la guardia para evitar mayores riesgos. Un adulto mayor murió al ser arrollado por un tractocamión. El hecho se registró la mañana de este lunes en el municipio de Aguachica, al sur del Cesar. La víctima se movilizaba en una bicicleta, momento en el que al parecer fue arrollado por el vehículo. Delincuentes hurtan e incineran la institución educativa Rafael Argote Vega, ubicada en el barrio Camposoto de Chiriguaná, Cesar. Los hechos sucedieron anoche de este domingo a través de un consejo de seguridad extraordinario. Se ofrece recompensa por parte de la administración y la policía para dar con la captura de los responsables. La madrugada de este lunes, un taxista fue herido con arma blanca a la altura de la cabeza en medio de un hurto registrado en el barrio Don Carmelo de Valledupar. El taxista fue trasladado a una clínica de la ciudad en donde le cogieron varios puntos en la herida. Por este hecho, los dos presuntos delincuentes fueron capturados por la policía, quienes en primera instancia los llevaron hasta un centro de salud para que recibieran atención en los golpes que le fueron propinados por parte de la comunidad, quienes cansados tomaron justicia por mano propia. En el corregimiento Caracolicito, jurisdicción del COPEI Cesar, fue asesinado de varios impactos con arma de fuego un vigilante de Yuma. El crimen se cometió la madrugada de este domingo. La víctima fue identificada como Fabio Miguel Reales Ortega, quien registraba varios impactos con arma de fuego. Incomunicada se encuentra la vía El Banco Magdalena con el municipio de Chimichagua debido a la afectación en el puente Candelaria tras la creciente súbita de la quebrada La Candela. Por tal razón, se habilitó la vía alterna El Banco Tamalameque, El Burro Troncal de Oriente. Un muerto y un herido dejó accidente de tránsito registrado entre el corregimiento La Palmita y el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar. De acuerdo a la información que se ha dado a conocer por la comunidad, las víctimas se desplazaban a bordo de una motocicleta que al parecer impactó con otro vehículo que invadió el carril contrario. En el lugar del siniestro perdió la vida de manera instantánea el joven Joyver Antonio Suárez. Entre tanto, Alex Iguarán fue llevado en una ambulancia al centro médico más cercano, de donde posteriormente fue remitido a una clínica en Valledupar. Un joven resultó muerto y otro herido en un aparatoso accidente vial registrado en Curumaní, Cesar. La víctima fue identificada como Rubén Arevalo Sánchez, quien se movilizaba a bordo de una motocicleta por el barrio Alto Prado del municipio. En él, el hecho también dejó a otro joven herido. Un electricista perdió la vida en un accidente de motocicleta. El hecho se registró en el corregimiento Los Brasiles, jurisdicción del municipio de Codazzi, Cesar. Jorge Eliezer Vuelvas de Ávila, quien residía en el barrio Brisas de la Popa de Valledupar, se desplazaba a bordo de una motocicleta por el mencionado sector, momento en el que al parecer es impactado por un vehículo y este a su vez chocó con un carro que se encontraba estacionado sobre la carretera.